Semana de magia y hechizo. Tres brujas diferentes con poderes extraordinarios. Una llamada Hilda. Odio cocinar. Otra llamada Zelda. Hola, yo soy bruja, Hilda es bruja, tu papá es bruja. Y una joven hechicera llamada Sabrina. Creo que me voy a desmayar. Juntas ellas son las brujas de Salem. Yo soy el que tiene que evacuar en una caja en medio de la cocina. Este fin de semana a las 5 de la tarde. Y ahora, para una diversión intensa, tenés sabores intensos. Nuevas Mirinda frutilla y uva. Con la promo fantasmagórica, Terrabusi te traen los paquetes de Terrabusi variedad, la Scooby-Doo Lupa. Encontrá los stickers en los otros paquetes de la promo y descubrí si ganaste. Disfrutar la Scooby-Doo galleta en los paquetes de variedad y variedad chocolate. Marzo es el mes de Sabrina. Y para celebrarlo, Nick Cine presenta dos semanas con películas de la bruja viajando por el mundo. Comenzamos con Sabrina visita Roma. Una historia de amor y traición que lleva a Sabrina y a Salem hasta Italia para proteger el gran secreto de la familia. Aventura, romance y brujería en Nick Cine. Sabrina visita Roma. Este viernes a las 5 de la tarde. Las cintas perdidas de la audición para el papel de Salem. Muy bien, podría ser un poco menos felino, más rígido, como un robot. No, próximo. Este está lleno de pulgas. No, próximo. ¿Sabes trucos de magia? No, próximo. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! ¡Es terrible! El verdadero Salem está en los nuevos episodios de Sabrina. En marzo, Sabrina está en Nick. Buena elección. ¿Lleven sus tricks? ¡Ya sé qué haré para que sean míos! ¡Tricks con formitas de banana fresa! ¡La parte más divertida de un buen desayuno! ¡Deliciosas formitas de banana fresa! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Tricks es solo para niños! ¡Soy fan de Tricks con banana fresa! Este mes Nick trae a la banda de los Rugrats crecidos en episodios nuevísimos e inéditos. Ven a disfrutar de las nuevas y coquetas aventuras de los preadolescentes más grandes de Nick, los Rugrats crecidos. Nuevos episodios este mes. Solo en Nick.
La banda de los Rocket Power está poniendo el mundo de cabeza. Otto y Reggie son los hijos de Ray, un viejo surfista extremo. Este es Twister, que siempre usa sombrero y nunca shampoo. Sam es el último y el que viste siempre la camisa con la letra M. Siempre son cuatro y muy unidos, como los cuatro puntos cardinales o las cuatro patas de una vaca. Ya sabes que la vaca es un animal. ¿Sabías que los Rocket Power también son animales de la velocidad? Ni vegetales ni minerales, animales. Aquí tenemos un par de ejemplos. Este salto animal y esta caída animal, que de ahora en adelante llamaremos caída de la vaca, porque deja moretones tan grandes como las manchas de las vacas. La onda de esta banda es la acción, los deportes extremos y la adrenalina, que a propósito la adrenalina es una hormona liberada por el sistema nervioso. El cuerpo libera esta hormona cuando practican surf, snowboard, skate y etcétera, etcétera, etcétera. El skate es un deporte perfecto para practicar con los amigos. Los psicólogos dicen que la amistad es importante para el crecimiento saludable del ser humano, pero los Rocket Power no eran animales extremos, bueno, pero también son humanos, y saludables como una lechuga, y extremos. Así como las moléculas de adrenalina invaden la sangre a la hora del deporte, también la banda de los Rocket Power invade de lunes a viernes, 9 de la noche, y está en IT. Él es Herbert. Veamos, ¿qué clase de pez eres? En mi especie nos llamamos humanos. Genial, así se llama mi especie. Oh, vamos, mírate, ¿no tienes aletas, branquias? Ah, te pareces a lo que llamamos gusanos. Pero dime, supe que ustedes tienen algo genial llamado televisión. ¿Puedo verlo? Por supuesto, al regreso más Nicktoons en el Summer Beach House. La verdad es que pareces más una babosa. Este mes Nick trae a la banda de los Rugrats crecido en episodios nuevísimos e inéditos. Ven a disfrutar de las nuevas y coquetas aventuras de los preadolescentes más grandes de Nick, los Rugrats crecido. Nuevos episodios este mes. Solo en Nick. Dos amigos inseparables. Uno es una estrella y el otro es una esponja. O mejor, Bob es una estrella y Patricio es una esponja. Quiero decir, Patricio es una estrella y Bob es amarillo. Bob es una esponja y Patricio es su mejor amigo. Un fin de semana especial con las mejores aventuras de ese dúo marítimo. Bob Estrella y Patricio Esponja. Es así. Este sábado y domingo, 2:30 p.m. Este programa es presentado por Burger King. Noticias insanas. Trilogía Nick. Hoy a las 8:30 p.m. Solo en Nick TV. ¡Serían Squeak! ¡Oh, no! ¡Nuestro delicioso Nesquik! ¡Allí está! ¡Se lo van a acabar! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Vamos! ¡Ahora Nesquik está más delicioso! ¡Serían Squeak! ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo?